Muy buenas tardes, amigos, seguidores de nuestra página de internet Noticias PB y Noticias PB Nayarit. Nos encontramos en esta zona del Puente Ameca, en esta zona donde pues se ve una fuerte movilización policiaca. Esto después de la amenaza que hizo en las redes sociales la prepotente exdiputada Patricia Sandoval con cerrar las vías del Puente Ameca. Esto en punto de las 4 de la tarde, está programado el cierre en punto de las 4 de la tarde aquí en este puente. Está amenazando con cerrar el puente, cerrar la vía aquí en esta zona. Pues le comento, ya se siente la fuerte movilización policiaca. Están aquí ya los elementos de la policía estatal, está también personal de la Agencia de Investigación Criminal y también están motociclistas de la Policía Nayarit, de la Policía Estatal Preventiva, junto con policías municipales aquí en esta zona. Esto le comento debido a la amenaza que lanzó la exdiputada Patricia Sandoval de cerrar el Puente Ameca aquí en esta zona justo a las 4 de la tarde. Le comentamos, pues ya se deja ver el movimiento policíaco aquí en esta zona. Ahí pues hay mucho tráfico, esperemos que no pase esto a mayores. Aquí está patrullas y elementos de la policía, de la Fiscalía General del Estado, está elementos de la pues policía estatal, están elementos de la policía municipal esperando la reacción que pueda ocurrir en unos momentos más aquí en este tramo federal, en este tramo justo donde se ubica el macromolo de vigilancia. Esta zona está llena de patrullas, usted puede apreciar. Ya hay unidades, ya hay elementos en espera de pues de que se llegue la hora de la amenaza, de que se llegue la hora de que fijó la exdiputada Patricia Sandoval para cerrar las vías. Tomen sus precauciones, están amenazando con cerrar las vías en un momento más la exdiputada Patricia Sandoval, pero aquí están ya los elementos esperando a que pues llegue este grupo de personas junto con su encabezado por la señora Patricia Sandoval, pues quien tiene en su haber un mal currículum en la legislatura que estuvo en el Senado, en el Congreso del Estado. Pues acuérdense que ella también aprobó algunas cositas que perjudicaron a los nayaritas. También recuerden que ella fue la exdiputada, la diputada en ese tiempo, quien atropelló a un agente de tránsito, ahí en la entrada de Nuevo Vallarta, y quien trató de evadir la justicia con la ayuda de una persona muy conocida en Bahía de Banderas, que también quiere ser diputado. Ese tiempo, pues evadiendo la justicia, lograron que no metieran a la cárcel a la diputada Patricia Sandoval, pero sí lograron detenerle su vehículo hasta que cubriera los daños que había causado y que pagara las lesiones que le había causado al elemento de tránsito, quien en esos momentos, pues sufría de acoso por parte de la exdiputada y por parte de otros influyentes. Pues estamos hablando sobre el cierre de esta vía. Vamos a esperar, aún no hay nada de esto, pero sí hay movimiento policiaco ya en esta zona. Estamos informando desde Bahía de Banderas, soy José Luis Preciado, informándole para todos los seguidores de Noticias PB y Noticias PB Nayarit. En unos momentos aquí permaneceremos, en un momento les estaremos llevando toda la información completa que pueda ocurrir aquí en esta zona del Puente Ameca. Muy buenas tardes, estamos pendientes.